Gracias.
llama usted, amigo? Luis Eduardo Montenegro. ¿Cómo se llama la organización que tiene? Un club 4x4 comunidad. Le estaba diciendo a los muchachos que prácticamente nosotros estamos formados un club de amigos que se unió primero para un vehículo modificado, en el cual nosotros hacemos giras turísticas, y últimamente pues tenemos 2 años de estar haciendo obras sociales como es la entrega de mochilas en las comunidades lejanas, por decir así, el Rosario, Murra. ¿Pero al lado de dónde? Al lado de Nueva Segovia. Entonces nosotros visitamos esas comunidades, le conseguimos, tenemos para 1.200 niños, pues son 1.200 mochilas que le damos todos los años, y al mismo tiempo pues andamos en las competencias. ¿Cuántos andan? Ahorita solo andamos 6. ¿Y el grupo de cuánto es? El grupo de allá es de 20, somos 20 socios en el club. Solo nos anda acompañando el señor que anda en el Homer Neiro, ese es del Club de Managua. Ellos van a tener un evento ahorita, van a tener el 14 de abril, van a tener una competencia que dice que va a estar muy bonita, eso va a estar contigo al Centro Vaca. ¿Y este vehículo, qué tipo de vehículo es? Una Dodge Charger. ¿De qué año es? Este es 1953. ¿1953 modificada? Sí, ya está modificada. ¿Y el motor? El motor anda un Isuzu NPR de 4 cilindros con rodaje de Ford 250. ¿Y ustedes entonces recogen fondos? Prácticamente con las competencias nosotros recogemos un fondo que va para beneficio, como decía anteriormente, para los niños. Cuando nosotros hacemos las competencias vamos recogiendo fondos, y cuando ya como la cantidad pues se nos ha hecho un poco grande, estamos solicitando patrocinio, pues bastantes empresas nos han apoyado, empresas de Managua, grandes empresas, como útiles escolares y la cocina. Ok, pues muchas gracias.